Bienvenidos a Noticias Ocultas X. Hoy voy a ir directo al grano. Ya todos sabemos lo que se habla acerca de las antenas 5G y que aprovecharon la cuarentena para terminar de instalarlas en prácticamente todo el mundo, de una forma silenciosa y además camuflada. ¿Qué tienen que ocultarnos? Hoy vamos a ver pruebas de que estas nos enferman y nos matan con su alta radiación. A nivel celular nos deteriora y eso también termina repercutiendo a nivel mental. Esta tecnología fue preparada para ser complementada con los microchips humanos creados por Bill Gates, que quieren incorporar en la población a nivel mundial. En 1994, en Polonia, se llevó a cabo un estudio para comprobar si la radiación milimétrica producía problemas oculares, y este estudio concluyó en que estas frecuencias pueden penetrar las capas del ojo y causan cataratas. Estas antenas intoxican al oxígeno con radiación y frecuencia, y los humanos, al estar expuestos a esta radiación, nuestro cuerpo absorbe esto y nos causa arritmia cardíaca. Como dije, las células se deterioran y reducen su reproducción, lo que nos hace más débiles y propensos a enfermarnos y envejecer más rápido. Qué casualidad con esta pandemia, ¿no? Ya que, como digo siempre, no es más que una simple gripe. Solo que las personas que más fueron debilitadas por esta radiación y ya contaban con patologías cardíacas o respiratorias, fueron las más propensas a enfermarse de gravedad o morir. A continuación les voy a mostrar un hombre que calcula la radiación de estas antenas con un medidor de frecuencia. Medición de radiofrecuencias de alta frecuencia, dispositivo alemán, que lo vamos a encender en este momento y lo tenemos configurado para que nos mida la densidad promedio de radiación. ¿Sí? Acá estamos entrando al cuarto. 230, 300, 500, 1300, 1300. Cuando vean un 1 a la izquierda significa que superó el máximo que puede medir este dispositivo. ¿Qué tenemos aquí afuera? Las antenas de Telefónica y Movistar en el pulmón de la manzana. Esto es en Tres Arroyos. Y vemos que esto alcanza el máximo. Esto es lo que recibe la cama de nuestro hijo. ¿Vieron, no? Pasó de 0 a 1, que ya es una radiación considerable, a 2000, que es el tope del medidor. Esto no solo repercute en humanos. Veamos cómo en los Países Bajos murieron cientos de aves tras la instalación de estas antenas. Obviamente los medios de comunicación que tanto desinforman no te van a contar sobre esto. Ahora vamos a ver dos videos en los cuales vamos a observar cómo esta radiación afecta a los árboles. Vamos a ver la mitad del árbol que está directamente expuesta a esta radiación y la mitad que no. Yeah. Not a very good looking tree. All the bark's fallen off. All on the left hand side. Look on the left hand side of that tree. Look on the right hand side. It's all right. Yeah. Right, well look at the right hand side of the tree, look at the flap, look at the bushes. Look at the green bushes, yeah. Very nice. Look at the left hand side. Dead. Do you know why? Because that's right next to it. There's 5G for you boys. One side of the tree, look, is dead. And the other side is healthy as anything. No voy a hacer más análisis de esto en el video. Creo que si con lo mostrado no es prueba suficiente para darse cuenta de que la radiación de estas antenas 5G producen muerte, porque no solo producen muerte en humanos, producen muerte en animales, producen muerte en los vegetales, producen muerte en todo. Si estas pruebas no sirven para darte cuenta de lo que en verdad hacen, no sé qué lo hará. Por eso mismo en varias partes del mundo ya comenzaron a derribarlas e incendiarlas. Veamos. Changed his mind about the health effects of mobile phone towers, and he's preparing another protest, but as no response from this one.
Esta es la realidad y nos están matando. Vuelvo a citar el ejemplo del flúor y el cloro en el agua, de los aviones que tiran chemtrail con porquerías que inhalamos y nos intoxican, el del mercurio y aluminio en las vacunas, la modificación genética de los alimentos, etc. El avance tecnológico será un complemento para los humanos siempre y cuando este no afecte a la salud y no reste tiempo de vida. Por eso los invito a difundir y que digamos no al 5G. Compartamos la información, concienticemos, porque esto es algo que te afecta a vos, te afecta a tu familia, nos afecta a todos. Y está ahí afuera, instalado y ya dañándonos. Mientras con la cuarentena vos te deterioras económicamente y al nivel de salud, ellos se mueren de risa. Si te gustó, no olvides suscribirte y compartir para que esto llegue a más personas y puedas seguir recibiendo este tipo de información oculta por los medios de comunicación oficiales. Mi nombre es Martín Vázquez y esto fue Noticias Ocultas X. Que vives en una bola y además rotando a 1600 por hora. Tú que ya no crees en lo que ves, desde que la ciencia necesitó tu fe.